Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema son las partes duras de nuestro cuerpo. Y vamos a empezar. Tu cuerpo, mira, aquí está un cuerpo humano. Tu cuerpo está formado por partes duras, duras, llamadas huesos. Ahora vamos a ver los tipos de huesos. Estos huesos pueden ser planos, como los huesos de nuestra cabeza, ¿no? Planos, como de la parietal. Cortos, como los de nuestra columna vertebral. Esta es una vértebra, es hueso corto. Y largos, como los de nuestra pierna, ¿ya? Como la de nuestra pierna o como de nuestros brazos. Esos tres son, no te olvides, huesos planos, como los del cráneo, huesos cortos como los de la columna vertebral y huesos largos como los que tienen tus brazos y tus piernas. Ahora, todos los huesos de nuestro cuerpo van a formar el esqueleto, el esqueleto. ¿Cuál es la función del esqueleto? El esqueleto se encarga de sostener. ¿Y qué cosa sostiene nuestro cuerpo y lo mantiene erguido? Otra función, lo protege. ¿Qué cosa protege? Protege los órganos y aparatos internos. Por ejemplo, aquí el tórax va a proteger el corazón. El corazón se va a encontrar dentro del tórax. Por eso lo protege. Y siguiente, mover, ¿ya? También el esqueleto se encarga de mover nuestro cuerpo, permitiendo el desplazamiento, ¿ya? Nosotros podemos caminar gracias a quién, a nuestro esqueleto. Ahora vamos a conocer los huesos de la del cráneo o de la del cráneo y de la cara. O de la cara y de la cabeza, es lo mismo. Vamos a nombrar a cinco que son los más importantes. El primero, los parietales. ¿Ya? Aquí hay uno y al otro lado está el otro, el parietal. El otro, el frontal. Estoy nombrando los más importantes. Parietal, frontal, temporal, occipital. ¿Ya? Esos son los parietales, ya vimos, ¿verdad? Los temporales, el frontal, el occipital y los maxilares. Podemos ver aquí también, superior, inferior. Lo vamos a ver acá de frente. Esto es el maxilar superior. A esto le llamamos el maxilar inferior. Maxilar superior, maxilar inferior. Ahora te voy a señalar cuáles son los huesos del tronco. Los huesos del tronco son los huesos de la columna vertebral. Y la columna vertebral es esto que viene aquí, que parte a partir de tu nuca, toda tu espalda recorre y llegas aquí. Este es los huesos de la columna vertebral. Este es parte de los huesos del tronco. ¿Ya? Ese es uno, columna vertebral. Los siguientes huesos son las costillas, que tienen forma de arco. Ese es otro hueso de la del tronco. Y el siguiente hueso del tronco es el esternón, que va acá adelante. ¿Ya? Entonces te estoy nombrando a los huesos del tronco: la columna vertebral, que viene por toda nuestra espalda, que es la que sostiene, ¿ya? Las costillas, que tienen forma de arco, y el esternón. Esos son los huesos del tronco. Ahora, los huesos de las extremidades superiores, o sea, de los brazos. El brazo tiene un solo hueso que se llama húmero.
El antebrazo tiene dos huesos. Se llama cúbito y el que está detrás, radio. Acá vemos. Cúbito y radio. Aquí está el cúbito y acá atrás está el radio. ¿Ya? En cada antebrazo tenemos cúbito y radio. Ahora, en nuestra extremidad inferior, que es la pierna, tenemos también tres huesos. El primero, que es el más largo de todo nuestro esqueleto humano, es el fémur. Este es el primer hueso de las extremidades inferiores. El fémur, el siguiente hueso, la tibia, ¿no? El fémur se encuentra en el muslo, la tibia en la pierna. Y el peroné está detrás, porque aquí también, igual que el brazo, son dos huesos. La tibia, que está acá adelante, y el que está detrás es el peroné. Bueno, niños, este fue nuestro tema de hoy. Las partes duras del cuerpo humano, o sea, nuestros huesos. Bueno, niños, espero que se encuentren bien. Nos comunicamos en la siguiente clase. Bendiciones.